Adentro de la tela esta que compré ayer para ponerle al bolso, había esto que es un plástico pues muy duro y ya la recorté. Le batallé un poquito porque me iba chueca hasta que fui por esto y luego aparte utilicé la esquinita para hacerlas bien redonditas y ya quedó, miren, le queda perfecta. Y ahora le puse estos ganchitos aquí en la parte de arriba para que se quede pues con esta figura. Porque le tenía ropa aquí adentro tratando como de enderezarlo, pero resulta que se sigue torciendo. Había quedado chueco. Y es que cuando lo pedí, me lo mandaron por correo, pero venía pues así todo que aplastado hasta abajo. Y aquí hasta se puede ver la línea, miren la línea que traía. Entonces les digo, estaba todo colapsado y lo que estoy tratando es de darle forma y que se quede de esa forma. Lo voy a dejar así varios días y luego ya. Y eventualmente le quito los ganchos a ver qué tal. Pero creo que ya lo puedo usar. Estoy preparando, que por cierto ya se me tiró, es que vací el bote así, pero estoy preparando una mascarilla para ponerme en las axilas. Y esta es una mascarilla desintoxicante que te saca un montón de toxinas y cosas así. Estoy utilizando esta, Deep Pore Cleaning. Es bentonite clay. Aquí está en la parte de abajo. Y luego con vinagre de manzana. Y yo la verdad es que lo hago así al tanteo. Como pueden ver, ahorita me pasé. Le puse mucho, pero mucho vinagre al principio. Y luego ahorita ahora me pasé, le puse demasiada clay. Y denme un segundo, que estoy abriendo el vinagre. Y miren lo que hace, ¿ok? Ok, y lo que voy a hacer es nada más mezclar, mezclar, mezclar. Y luego esto te lo pones debajo de las axilas y lo vas a tener ahí alrededor. Yo me lo dejo como 10 minutos. Hay mujeres que se lo dejan 15. Una vez me lo dejé como 15 minutos, pero ¿qué creen? Yo ya les he platicado esto de mí. Tengo la piel demasiado sensible y a mí me dejó unas manchas rojas debajo de las axilas. Y les digo, hay otras mujeres que dicen que hasta 20 minutos se lo dejan ellas y que no tienen ningún problema con ello. A mí sí, me dejó la axila súper roja y la verdad es que se sentía como que estaba tender, como muy adoloridita, así como que al tacto. Entonces, pues vayan probando ustedes cuánto tiempo les funciona. Y esto es si ustedes van a utilizar desodorante natural. Porque si empiezan así de golpe, nada más utilizando desodorante natural, no les va a funcionar. Ustedes van a decir, ay, huelo bien feo, huelo feo, muy mal. Y es que tienes que hacerlo constantemente, te tienes que estar sacando toxinas del cuerpo. Pues son los pesticidas que nos comemos, todo eso. O sea, ya es trabajo de ustedes investigar qué comen ustedes y pues limpiar sus cuerpos. O sea, es trabajo de cada quien. Pero miren, así queda. Y ya nada más me unto, digamos que esta es mi axila, te untas así, yo me acuesto y dejo los brazos arriba, me quedo ahí 10 minutos escuchando música, nada más calladita, platicando con David a veces y listo. Y lo que sobre de esto, incluso si ustedes quieren, también se pueden desintoxicar el cráneo. Esto ayuda si tienes también build-up de shampoo, esto te deja el cabello de verdad que rechinando de limpio. Y te lo lavas igual, te lo enjuagas primero y luego enseguida te pasas tu shampoo normal, todo. Entonces, pero eso sí les digo, si tienen el cabello pintado o algo, pues sí tengan mucho cuidado porque pues trae vinagre. Entonces, para alguien puede ser muy resecante. Y nuevamente les digo, solamente va en las raíces, o sea, en el cráneo, en el cuero cabelludo, no va en el cabello, porque pues sí te puede resecar muy feo el cabello. E igual 10 minutos máximo para mí. Ya ustedes vayan probándole. Ok, nos vemos un ratito más. Después de haberme desintoxicado, miren lo que voy a comer. Esto es como una snack entre la cena y dormir. Jajaja. Pepino, jitomate, cebolla. Le puse chile cholula. Fíjense que en Nayarit preparan esto. Pero en Nayarit no le echan cholula. Le ponen allá una salsa que se llama salsa huichol, pero ahorita no tengo. Y a esto, a esta ensalada, le ponen camarón seco. Pero hace tiempo que nosotros dejamos de comer camarones, entonces así me la como hoy en día, que la verdad es que está buenísima, ¿eh? A mí me fascina esta ensalada. Oigan, lo que les quería decir es que esa mascarilla que les enseñé hace rato no se debe de mezclar con cuchara de fierro o en un contenedor de fierro, tiene que ser todo de plástico o madera.
Hoy me quité un granito aquí hace ratito y mira, me quedó rojito. Pero bueno, les estaba diciendo eso. Sí, por nada, nena. Porque como saca toxinas, pues dicen que para de funcionar. No sé cómo funciona eso, pero pues yo nada más hago caso. Eso es tan rico. Recuerden que hace tiempo les dije que iba a hacer esto para poder poner mi sombrero aquí, ¿verdad? Y de este lado son labios, que por cierto ya se me rasparon. Y de este lado nada más hay imanes. Y le puse este león aquí, David me ayudó. Le puse esta cadenita aquí, pero se sigue viniendo para acá con los imanes. Pero les quiero decir algo, ya se me ocurrió algo más para el león. Entonces, en verdad no está haciendo nada aquí. Nada más está ahí. O sea, si lo cuelgo de mi bolso, esto es lo que se ve por enfrente. Y esta es la parte de atrás, por si se llegara a dar vuelta con el sombrero deteniéndose ahí. Pero les digo que se me ocurrió algo más. Voy a transformar el león mejor en un belt buckle, en una hebilla. Hebilla de cinto, creo que así se llaman. La voy a transformar en eso. Entonces, ya que termine con ese proyecto, luego se los enseño. Se lo voy a remover de aquí. Pero ahorita no voy a hacer eso. Ahorita me voy a maquillar un poquito, nada más las cejas. Y luego me voy a cambiar y me voy a ir a la calle. Fíjense que David me había invitado a ir a México el día de hoy, pero está lloviendo. Y se fijó David, y al parecer también a donde nosotros vamos muy seguido, que es en Nogales, Sonora, está lloviendo también. Y no queremos ir para allá cuando llueve porque, o sea, si conocen las calles de Nogales, para empezar aquí donde yo vivo, o sea, se inundan muchas calles. Y estaba esperando que pasara la lluvia para salirme. Y luego les digo que allá se pone hasta peor. Entonces David incluso me dijo que se fue hace rato y se acostó un ratito, porque ya ven que él despierta súper temprano. Fue y se acostó otro ratito para estar descansado. Pero ya al rato cuando desperté le dije, ¿sabes? No, creo que no quiero ir. Como que no sé si es como que la temperatura está como gloomy. Y está como todo así como que apagado el día, pero más que nada porque está lloviendo. Y las calles se inundan, oigan. Calles normales se transforman en arroyos. Entonces le dije a David, no sé qué tan fuerte esté lloviendo para allá, entonces mejor no hay que ir, vamos mañana. Entonces, ojalá que mañana el día se preste, pero hoy mejor no. Hoy nada más me voy a andar aquí alrededor de la ciudad y voy a parar en la tienda asiática. Y como voy a andar para ese lado de la ciudad, pues voy a aprovechar. Ay, no, qué hueva me acaba de dar. Me acabo de acordar que el carro no trae gasolina. Y es que a mí me da una flojera parar en las... Ay, echar gasolina. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Tengo que hacerlo. O sea, es algo que se tiene que hacer, pero es algo que no me gusta a mí hacer. Es como que un quehacer que me da una hueva, no tienen idea. ¡Ah! Bueno, parar, echar gasolina, ir a la tienda asiática y quiero ir a Goodwill Boutique. Hace muchísimo que no voy para allá. Ya no es Goodwill Boutique, pero como yo estuve yendo cuando todavía era una boutique, y pues ya se me quedó con el nombre, ¿verdad? Voy a ir porque de pronto sí tienen cosas muy bonitas y aparte pues es una segunda normal, entonces voy a darme la vuelta por allá. Oigan, ¿y saben algo? La Dania y el Sammy, y ya les habíamos dicho, ¿quieren ir con nosotros hoy? Porque pensamos que íbamos a ir a México. No, no quisieron ir ninguno de los dos. Entonces, también cuando voy a ir a una segunda regular, casi no les gusta. Les digo, como que Sammy me dice, no, no me gusta, porque como que se enfada. Y luego, últimamente, Sammy tampoco quiere ir, pero ahí Dania sí quiere ir. Entonces, hoy no creo que me dé una vuelta para allá, pero pues ya saben, ya andando en la calle uno, quién sabe dónde termine, ¿verdad? Oigan, ¿qué onda con esto? Por alguna razón, cuando me dejo el cabello abajo, me siento como bruja. Pero, o sea, no está esponjado, no está nada, o sea, está muy, pero muy bien. E incluso no sé si es porque hoy llovió, pero, o sea, aquí abajo tengo mínimo de frizz, mínimo, pero de verdad, nada más como que me veo y no sé. No sé si nada más es como una preferencia, como traer el cabello arriba, porque de verdad, y les digo, miren, me la voy a girar. O sea, no se ve mal, pero yo siento que me veo mal. Ay, por cierto, miren, puse esta. ¿Se acuerdan de esta que la encontré hace mucho tiempo en el Goodwill Boutique? Ahí fue en esa tienda. Una cartera. Y lo que hice es que la puse sobre esta cadena. Y de esta forma ya la puedo usar como un tipo bolsito, como un crossbody. Hay unas que venden así de la marca Chanel que dice, se llaman walk, wallet on a chain. Entonces nada más básicamente te llevas la pura... es como tu cartera, nada más llevas eso. Llevo ahí dentro, pues ya saben, mis identificaciones y mis tarjetas para pagar, cosas así.
Y David me dio dinero en efectivo hace tiempo, pero la verdad es que no me gusta traer dinero en efectivo. No sé por qué. O sea, a lo menos que se caiga el sistema, si no, no lo uso. Entonces yo creo que es por eso. Pero les digo, me están dando ganas de regresarme y recogerme el cabello. De verdad, no me gusta, no me gusta para nada. Me siento bien raro. Déjenme a ver si me lo recojo. Ok, le digo a David que aunque está el cabello así, me dejé hasta incluso adrede gallitos. Bueno, para los que no sepan que son gallitos, son estos, como un gallito parado, no sé. Así les dicen en México. Es este cabellito parado, pero no sé por qué. No sé si nada más es como que una preferencia, les digo, de traer el cabello así hacia arriba. Miren, otra vez les voy a girar el espejo. No sé. Creo que también incluso me siento hasta como más alta. Y lo otro como, ya sé a lo mejor qué será, que siento como que traigo un greñero, como que un caos, como que... ¡ah! No sé si es eso. ¿Te traigo algo? ¿Qué? Dragon Fruit. Ok, a ver si tienen, porque la vez pasada... Oh, deja hecho agua, David, para llevar agüita. Adiós, mi reina, no le vayas a abrir la puerta a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. No estamos esperando a nadie. Oigan, ¿pueden creer que la Dania este año ya va a cumplir 13 años? Ya está. O sea, el otro día hablábamos de eso. Espérenme. Hablábamos de eso el otro día, de qué tan rápido pasa el tiempo, en verdad. Oigan, y por cierto, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que hace unos días les estaba diciendo que me dolía la cabeza, como que sentía la cabeza como un poquito rara? Pues resulta que estaba leyendo acerca del palo azul y es un diurético natural, o sea que te saca agua y te puede dar dolor de cabeza. Ah, por cierto, ¿ven que el delineador el día de hoy me lo hice un poquito diferente? Hay veces que no me pongo porque también eso me hace sentir rara. No sé si nada más es que no estoy acostumbrada a estas cosas, pero me hice lo que le dicen French Flick. Nada más en la puntita, tic, así. Pero así se ve en mi párpado porque cuando lo hago, miren qué tan largo está. O sea, está desde acá hasta acá y en ese ángulo, ya que termina, mi ojo lo hace ver así. Ok, ¿listo, Davidcito, peluchito? Ok, ñañis, lock the door, my love. Ahí venimos, ¿ok? Oigan, no es por ser mala onda, pero ahorita pasa una muchacha para allá con la cabeza así con bufanda y un suéter de manga larga. Y yo le digo, mira, esta ya salió con suéter porque salimos de la casa ahorita. Y de verdad, David y yo, David le estaba haciendo así, mira. ¡Oh! Como que está recibiendo un espíritu o algo así, porque hasta le hacía con las manos así. Y yo como, David, ¿qué te está pasando? Es que se siente bien rico este clima. Y la verdad es que sí. Miren, me quedé aquí adentro con el carro, las puertas cerradas. Eso es lo que trato de decir. Y no me estoy muriendo. Otro día yo ya hubiera abierto la puerta, ustedes saben. Aunque está corriendo aire, pues mínimo aire es aire. Y dice David, no, Lidia, cállate. Y luego yo como que la volteo a ver y le digo, oh, creo que es musulmana. Y yo acá, mira esta, ya salió hasta con suéter. Pero bueno, el suéter, ellas también se cubren los brazos hasta abajo. No hasta abajo, o sea, hasta acá. Porque traía un suéter así la muchacha. Entonces, bueno, les estaba platicando. Ahorita le venía diciendo a David eso. Miré a una persona ahorita y me recordó hablando de que si se cubren los brazos. Y yo le venía diciendo a David ahorita, la verdad es que tengo unos brazos gigantescos, gigantescos. Desde que era una niña tenía los brazos grandes, pero yo también ya les he platicado. Y bueno, muchas, muchas de ustedes me conocieron cuando tenía muchas, muchas más libras encima. También cuando estuve embarazada de Sammy, subí de peso como no tienen idea. Con Dania también, pero lo bajé. Pero luego con Sammy lo subí y me lo quedé por años y años y años. Y la verdad sí es algo que te molesta. O a mí me molesta tener los brazos tan grandes. Y aunque el resto del cuerpo baja de peso, todo se vuelve a su lugar y todo, los brazos quedan. Y me estaba acordando que una de ustedes la otra vez que me la encontré en el Costco, sí me dijo que se quiere recortar las alitas. Y yo le dije, ¿te quieres recortar las alitas? Y ya me dijo, sí, los brazos, que no sé qué. Pues es que bajas de peso y la verdad te queda muchísima piel. Entonces le decía a David eso. Y a veces sí me dan ganas, digo, lo haré, me hago esa cirugía, que me quiten el exceso de piel. Y luego a veces digo, no, pero ¿para qué? Ya ven que les he dicho como que pienso mucho en ese tipo de cosas, como cuando esté ya anciana y me vaya a morir o ya esté en la tumba, ¿realmente eso va a importar? Pues no, ¿verdad? Pero también le digo a David, es algo en lo que sí pienso seguido.
Son brazos gigantescos, o sea, y por esa razón, bueno, y es una decisión personal que eventualmente pues yo tengo que tomar si es que lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Pero pues ya veremos con el tiempo. ¿Listo, mi amor? Sí, mi reina. Sí, mi reina. Sí sabes para dónde vamos, ¿verdad? Sí, a la... Ay, Que es un ay. boutique, que no es boutique. Ajá, me tallé el ojo y siempre se me olvida. Bueno, no siempre, pero cuando me maquillo se me olvida. Lo que no sé es si me voy por aquí, por el Star Pass, me Yo saca. creo que sí, pues vamos a salir para allá, para el área del freeway. Es lo que Aguas. necesitamos saber. Oye, sí está más barata la gasolina por aquí. Y ya, Está como es una gasolinera como 3.45. escondidita. Ay, ¿qué onda con esos? Ah, están saliendo los arbustos. Salió ese muchacho y escondió ahí detrás de Algo, esa. ¿verdad? Sí, cerveza. Botes, no botes, cajas, cajas grandes de cerveza. ¿Y de dónde la sacó? Del desierto, oiga. Con razón se meten ¿Verdad? las pack rats ahí, ¿verdad? Las ratas esas de desierto. ¡Ey, ey, ey! Con razón no salen de ahí. Oigan, por cierto, también estábamos platicando David y yo ahorita de cómo nuestra vida cambiaría si uno o el otro falleciera. No, son cosas que uno no, ay, no, que si mi esposo fallece, pero algo que yo aprendí esta última vez, bueno, no la última vez, la primera vez que ha fallecido alguien muy cercano a nosotros, alguien que tuviéramos una conexión emocional. Y les voy a decir por qué, porque yo les he dicho que yo crecí muy separada de mi familia en México y aquí nada más, pues siempre estaba alrededor de mis hermanos, de mis hermanas, y sí tuve abuelos y abuelas que fallecieron, pero yo no crecí cerca de ellos, entonces para mí nada más era como, oh, falleció mi abuelita, mi abuelito, pero no era como un dolor como el que conocí. Entonces, mi hermano mayor, cuando fallece mi cuñada, hubo unos días, ¿ok? Que yo creo pues todas las emociones por todos lados, que él decía, no, pues yo creo que voy a vender todo, voy a vender aquí el rancho, voy a vender los animales, que los animales sí los vendió. Tenían muchos chivos, unas vacas, no sé qué tanto animal vendió mi hermano, y decía que se iba a ir. Yo creo que me voy a ir, me voy a ir. Y tiene hijas él, entonces se quería llevar a sus hijas con él. Entonces era como, oh, ok. Y luego yo he platicado con mi papá y con mi mamá. Y los dos, los dos. Los dos me dicen lo mismo. No, pues si tu mamá falleciera, ¿yo a qué me quedo aquí solo? Me dice mi papá, no, pues yo creo que me iría. Iba a vender aquí, también me iba a ir. Y luego, oh, ok. Y luego después, oye, mamá, si mi papá falleciera primero, ¿qué harías? No, hija, pues qué me voy a quedar yo aquí a hacer sola, ya viejita, no, no, pues me iría también, me iría. Y luego tú te quedas pensando y dices, en realidad están en ese lugar, no porque amen el lugar, están ahí porque sienten que tienen una responsabilidad con el otro. Y ahorita le decía a David también, entonces es algo como de las parejas, como que sientes que como que estás amarrado a un lugar por esa persona. Y wow, David, sentí como que el carro se movía como nave. Wow. Y bueno, platicamos David y yo ahorita, y los planes de nosotros es viajar, ¿ok? Es estar trabajando y viajar. Y por eso comentábamos ahorita qué sería el plan. O sea, dime tú tu plan y yo te digo el mío, que si los dos concordamos en lo mismo. Y a esto empezó la plática porque también el día de hoy mi hermana Abby de Arizona trajo al tema mudarnos de aquí. O sea, me dice, Lidia, vámonos, vámonos. ¿Qué estamos haciendo aquí? O sea, a la Abby ya se enfadó de que le estén polviendo las pestañas. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo que hay un montón de polvo en mi casa? Pues al parecer en la de Abby también. No, mi amor, para ¿Sube ir el al freeway? boutique, súbete al freeway, ajá. Entonces por esa razón platicábamos acerca de irnos de este lugar. Porque no es como que, oh, yo amo este lugar. Por años yo sí me quería venir a vivir aquí. ¿Te acuerdas, David? Cuando vivíamos en Phoenix y yo te decía, ay, yo quiero vivir en Tucson, quiero vivir en Tucson. Y ya viví aquí. Y ok, ya hice mis paces con este lugar. Ya sentí que satisfací mi alma. Satisfaje mi alma. ¿Satisfaje? ¿Satisfací? Satisfací, creo que Bueno, ya satisfací. me llené, ya me llené. Ya puedo decir, viví en Tucson, Arizona. Me gustó mucho. Fue un lugar muy tranquilo. Me trató muy bien. Pero I'm over it. O sea, ya es como un capítulo cerrado. Ya estoy lista para mudarme también. No nada más porque Abby se va a ir. Aunque no la veo muy seguido, pero sí siento que mi hermana está aquí. Pero también es como un capítulo que ya quiero cambiar de página. Y comentábamos eso el David y yo, que si el David se muriera,
Eso era lo primero que iba a hacer. ¿Qué hiciste? Nada. Lo primero. Es que yo estaba aquí así como... cremarte. Ya ves que hay gente que... Espérate, espérate. Ajá. Que está sacando los mocos, luego se da cuenta que los hombres lo hacen así. Ajá. Es que yo lo estaba haciendo así, como tocándome aquí la barba, que me quedó unos pelos. Unos piquitos. Y luego volteé a ver la cámara y estoy así. Y luego... ¡Ah, oh, caray! Y luego... A ver, por cierto, ahorita que dices de pelos, déjame busco el pelo de puerco. ¡Aquí está el tronquito! En serio. A ver, ¿sí es, un... ¿sí es David? Me siento como un... ¡Ay, caray! Miren... No, 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 era una costrita, era una costrita. Era una costrita, se los juro, se los prometo, se los firmo. Disculpe, ¿usted perdió en la revolución? ¿Usted es Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla? No, David... Ah, sí, no, sí, sí está. Sí está el tronquito, pero ¿qué creen? Estaba cubierto de una, de un tronquito. De una costrita, que por cierto, la costrita ya me la quité. Pero el tronquito no. Aquí está. ¡Ay, no! ¡Mugre pelo de puerco! Y es sigiloso, David. Llega... Verde. ¡A la fregada! ¿Alguien de Nueva Jersey se mudó aquí? ¿Se mudó aquí? ¿Se mudó aquí? Sí, ¡New Jersey! ¿Qué? ¡Se acaba de poner verde! ¡Se puso verde de volada! Pero no me he pasado ni 2 segundos. ¿Sí? ¡New Jersey style, amiguito! Que sí tienen un gas atorado. Hasta que llegamos, oigan, se me hizo eterno ese viaje, ¿a ti también? Sí. La verdad es que el David y yo veníamos teniendo conversaciones incómodas en el carro. Y se nos hacía tarde llegar, ¿verdad, David? Sí. Lejos, lejos. Eterno. Ah, mira, gracias, mi amor. No quiero dejar entrar. ¿Qué? No, nada, Dios. Ay, qué feo está esto. Miren esa de Velvet. A ver qué precio tiene esta. $6.99. Ahí se pasan. Casi estoy segura que esa es una imitación y están pidiendo $100 por ella. Una Prada. Allá veo una Michael Kors. Oh, tiene unas Junies. Junie and Burke. Por $100. Sí, todas por 100. Cada una por 100. Puras pulseras con el logo de Chanel. Por $50, ay no, se ve bien feo, les quiero enseñar eso. Ok, por $50, Kate Spade, ya ven que esas las compro muy seguido también en la segunda de peso. Y miren esta de aquí, es una Dior. Piden $29.99. Prada, es puro plástico. $59.99 Christian Dior. There is always hope, dice. Qué bonito está esta pieza. Miren este pavo real gigantesco. $24.99. Oigan, les platico que tienen varias imitaciones de relojes de Gucci ahorita allá en el frente de la tienda. Y luego también había un Junie and Burke, pero los straps son color naranja. Y aunque es piel y se podría pintar pues de negro o de algún otro color que alguien quisiera. Pues tiene que ser un color oscuro, obviamente, ¿verdad? Milk Frother de Starbucks por $25. Por $30, qué pieza tan bonita. Y miren lo que tienen acá. Para hacer yogurt. Bug Zapper acá a la derecha. Oh, ¿qué son esas tan bonitas? ¿Lámparas? Ahorita que estaba bajando el sol. Se puso muy feo, oigan, se puso muy oscuro. David se compró un monitor. Y había muchas cosas, muchas. Ya vieron allá adentro, o sea, la tienda está que revienta de cosas. Pero no encontré nada que yo quiera para mí o para la tienda. El David dice, hay que agarrar ese, ¿no? No. Imagínate que volteé la persona y tú dentro de la tienda. ¡Pi, pi! Ya huyeron al David que dijo, míralo, Ida, para que te lo fumes. Sí les he dicho, ¿verdad? Que mi mamá encontró a mis hermanos cuando eran niños fumando canela junto al boiler. Miren, ya estoy tostando aquí cebolla y ahorita ya tosté esto. Casi parece que está quemado, pero no están quemados. Entonces, miren, todavía me quedó aquí polvitos de otros. Estaba tardando demasiado tiempo en el
comal, entonces mejor lo brinqué acá, mire. Y listo, ya está el caldito. ¿Sí ven esto? Tiene como una grasita, ese polvo, grasa como de res. No le puse nada de carne el día de hoy, lo queríamos con pura verdura. Buen provecho si van a comer. Y la verdad es que sí, a mí ya me andaba de hambre desde hace rato. Uy, creo que me pasé el limón. Pues ya ni modo, ya se lo eché. Mira, Daniel, el chilito que dejaste hace rato. Lo voy a agregar a ver si sabe rico. Yo creo que sí. Rico. Oh my god. La vecina está cantando como ardilla. Y yo aquí me estoy pegando a la pared, miren. Me estoy pegando aquí a la puerta como mosca. A ver si alcanzo a ver de cuál casa viene el ruido. Pero cantaba como ardilla, yo la oí. Y bueno, chiquiturris, sabrosurris, ya me voy a despedir. Si el Eterno quiere, nos vemos mañana. Corrí hacia la puerta lo más rápido posible porque la vecina estaba dando concierto, pero ya no alcancé a escuchar. Nada más cantó poquito como ardilla y luego de ahí paró el concierto. Ay, yo que lo atendí, ¿verdad? Pero bueno, ya me voy a despedir. Les decía, o les iba a decir más bien, que ojalá que mañana sí nos podamos dar una vuelta para Nogales. La verdad, yo nada más me quiero ir a pasear. No tengo, o sea, sí tengo un mandadito y unos mandadillos ahí que hacer, pero no crean que urgen para nada. Miren todas estas greñitas chirris que se me andan saliendo. Pero bueno, les digo que no urgen para nada, es nada más por ir. Y a ver si ahora sí nos quieren acompañar Dani y Samuel. También esa fue otra razón por la que casi no quise ir hoy, así que irnos. Porque les dije a los niños, vamos, vamos, vamos. Ay, cómo está lloviendo. Tenemos flojera. Nos queremos quedar en la casa. Y yo como que, ¿qué? Vamos. No, mamá, mejor ve tú. Y era como que, ay, no, entonces no. Y ahorita les comenté que sí íbamos, pero, oh, miren esto, parece un collar. Bueno, no es cierto, no parece un collar. Les dije que fuéramos mañana y me dice la Dania, a ver si mañana tengo ganas. Pues bueno, está bien. Y bueno, les estaba diciendo que, o bueno, les quería comentar más bien que me anda dando, otra vez ya encargué glutamina el día de ayer porque me anda dando lo que les comentaba hace tiempo, que se me tapa la nariz. Y como que se me cierra, pero le comenté hace como 2 o 3 días a David también que otra vez sentía como cuando, creo que es algo que tiene que ver con reflujo o algo así, porque yo empiezo a sentir como que me voy a enfermar, pero esa enfermedad nunca llega, solamente es el sentimiento de como cuando te va a dar gripa, como ese sentimiento, ya saben, como que luego la garganta y todo aquí se te cierra, y nada más no te enfermas, nada más esa enfermedad no llega porque no es eso, es algo más. Entonces también empecé a sentir como que un ardorcito y no sé si recuerdan el que fue como hace 2 meses paré de tomar la glutamina y fue ahí, pues duré bien como 2 meses y luego otra vez. Entonces ya le encargué la glutamina el día de ayer, ojalá que llegue, ojalá que para mañana o pasado, para ya empezar a tomármela lo antes posible. Ahorita lo que hice es un poquito de gelatina. Y ya saben, esos se llama Orange Crush. Ese sabor me encanta. Y el de sabor a uva, a Grape Crush, también así se llama. Son unos saborcitos así pequeños que es un líquido. Tú se lo pones al agua y te lo tomas. Y es nada más para tener agua saborizada. Pero yo hice una gelatina con eso. Ahorita de volada, derretí grenetina. Cuatro cucharaditas. Se me anda enredando la lengua, ya me está dando sueño. Son exactamente las 10 de la noche y ya me quiero acostar. Pero les quería decir eso. Revolví 4 cucharaditas en un poco de agua. Luego enseguida agarré el sabor de naranja, Orange Crush, y se lo eché. Y a esa agua, porque estaban separadas las aguas, ¿ok? La agua que llevaba el Orange Crush le aventé un puño de hielo. Ya que la gelatina estaba hidratada, bueno, la grenetina, no la gelatina, la metí al micro 30 segundos, menos de 30 segundos. Le puse 30, pero la saqué antes, como unos 15, 20, ya la miré derretida. Cuando se la vacié al agua con hielo, se hizo como una gelatina tomable. Se hizo así súper blandita. ¿Saben quién en México vende unas gelatinas así? La marca Danone.
que están como coaguladas, pero no está la gelatina súper dura. Tú la picas así, de volada se deshace. Pues bueno, me la sorbí. Literal, utilicé un popote y como que me ayudó en la garganta bastante. Entonces, pues, a ver qué sucede. Nos vemos mañana si el Eterno quiere, para ver si nos acompañan, ¿ok? Todo, my friends. Que descansen. Muy buenas noches. Oigan, ya está frío. Ya, ahora sí ya es temporada de sacar las botas. Ya llegó el momento. Nos vemos mañana. O las barbas de mi tía Petunia.